Gracias, gracias, gracias. Buenos días por la mañana, buenos días por la mañana. Y ya estamos transmitiendo en vivo y en directo una vez más aquí en su página favorita de su servidor. Hoy es miércoles, miércoles de sabiduría, y tengo un excelente mensaje para ti que estás viendo esta transmisión en vivo. Y si estás viendo la repetición, no importa, también este mensaje te va a llegar. Now in English, it's the same. Questions? No. Ladies and gentlemen, good morning, welcome, welcome once again to another great microcast right here in your favorite page with your host. Today is Wisdom Wednesday, and I have a special message for you that you are watching live. And if you're watching the replay, it doesn't matter. We always love the replay viewers in here. So let's start how it should be. Vamos a empezar como se debe de ser. Ya tenemos a Alberto diciendo saludos y buenos días. Saludos, Alberto. We have Alberto right there watching live. También tenemos a Luis Supercotti. Buenos días por la mañana, guys. Good morning. Buenos días por la mañana. Excelente que están por aquí. Si estás viendo esta transmisión en vivo, if you're watching this microcast live, escribe la palabra estoy aquí. Type the word I am here down below in the comments. Así voy a darme cuenta quién está viendo esta transmisión en vivo. I'm going to realize who is watching this microcast live. Si estás viendo la repetición, if you're watching the replay, escribe la palabra repetición. Type the word replay viewer down below in the comments, abajo en los comentarios. También me voy a encargar de mandarte un saludo virtual. Ya que se haya acabado esta transmisión, once this microcast is over, I will send you a virtual call. Les voy a mandar un saludo virtual. Perfecto, ya veo ahí Alberto que dice, estoy aquí. Eso quiere decir que él está viendo esta transmisión en vivo. Excelente, muy bien. Vamos a ver quién más está viendo esta transmisión en vivo. Bueno, pues hoy es miércoles, miércoles de sabiduría, Wisdom Wednesday, y traigo un tema muy, muy importante que les quiero compartir a todos ustedes. Pero primero, antes de que llegue al contenido de esta mañana, al contenido oficial, quiero que realmente me ayuden a responder una pregunta. Dice ahí también Luis Alberto Cotti que está aquí, están viendo esta transmisión en vivo. Excelente, chicos, buenos días por la mañana, caballeros. Me da mucho gusto que estén aquí. Good morning, gentlemen. I am very happy that you guys are here. Así es de que primero, dinos de qué parte del mundo nos estás viendo. Tell us where are you tuning from. Acá abajo en los comentarios, right below in the comments. Escribe en qué país te encuentras, en qué estado. Type us in which state or which city in the world are you tuning in. ¿Correcto? Si esta es una de las primeras veces que ves una de mis transmisiones, if this is one of the first times that you're watching one of my microcasts, escribe la palabra primera vez, type the word first time, ¿ok? Así vas a ver quiénes son los primerizos, quiénes son los newbies. In this way, I'm going to know who is the newbie on the first timers over here. Pero si ya me conoces, if you already know me, y ya me has visto con anterioridad, if you have seen me before, escribe la palabra, ya te conozco, type the word, I have seen you before, ¿ok? Fácil y sencillo con eso, así de simple y fácil como eso. Así es de que, bueno, la pregunta millonaria del día de hoy que les quiero hacer a todos ustedes, queridos Facebook Livers, nuestros queridos televidentes, the question that I want to do to you, Facebook Livers, es fácil y sencillo. ¿Cuántas veces no les ha pasado? Classic, ya sabía que iba a pasar eso, qué chistoso. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes, correcto? Y ven un video en YouTube, un libro, o ven algún personaje grande como Tony Robbins o Brandon Bouchard. How many times you have heard an audio, watch a video on YouTube, something like that, correct? With people like Tony Robbins, Brandon Bouchard, and you feel really motivated. Y te sientes muy motivado. Déjamelo saber abajo en los comentarios si tú eres alguien así que ves uno de esos videos. If you're someone that you see one of those videos, read a book, lees un libro, lo que sea, anything, correct? And you get super motivated, estás super motivado y sientes que puedes conquistar el mundo. Déjamelo saber abajo en los comentarios si eres tú una de esas personas, porque es exactamente lo que quiero compartir contigo esta mañana. This is exactly what I want to share with you this morning. Vamos a ver los comentarios. Los comentarios dice Luis Alberto, desde la ciudad espacial, Houston, Texas. Excelente. Pues ahí está mi estimado Super Luis. Mandamos saludos. Qué buena onda que estés aquí. Aquí en esta transmisión con tu amigo Sergio Muar, y saludos hasta la ciudad espacial de Houston, Texas, correcto, estoy comiendo aquí mis notas y dejando, ¿cómo se llama? Voy a dejar esto aquí para que pueda ver los comentarios, desde que
¿Quién de ustedes se ha sentido motivado por cualquier cosa, ya sea por un public speaker? If you have been motivated by a public speaker, un libro, un video, a book, a video, escribe la palabra yo me he sentido motivado. Type the word I have feel motivated, ¿ok? Quiero que lo pongan ahí, exactamente. Quiero saber quién se han motivado. Estoy ahí correcto. Vientos, Alberto dice, son personas que motivan, pero la motivación viene de adentro, cambio interno del chip. Venga, esa frase me gustó mucho. Alberto says that those are people who motivate, right? But the motivation comes from within, from inside. A change from your chip up here. Correcto, pues that's something really important too, correcto. Juan Ponce, mandamos saludos a Juan Ponce. We send good morning to Juan Ponce. Excelente. Y Sandy está viendo también esta transmisión. Sandy is watching also this microcast. Sandy, super awesome to have you in here. Bueno, para empezar como se debe de ser, to start how it is, si escribiste el número uno, if you have typed the number one, o ya me has visto, o you have seen me before, correcto, otro problema, you and me, we are like family, somos con familia, pero si nunca me has visto, you never have seen me before, déjame presento, let me introduce myself. Recuerda, primero en español y después en inglés. First in Spanish, then in English. Mi nombre es Sergio Moar, soy tu anfitrión maestro en el Imperio BNB, ayudándote a conseguir la vida que tú deseas. También soy el creador y fundador de nuestro curso por internet, Imperio BNB, donde ayudamos a las personas cómo iniciar su negocio de rentas compartidas utilizando plataformas de vanguardia como Airbnb, VRBO, Booking.com y todo ese buen jazz, ¿ok? Ahora, in English, now in English. Ladies and gentlemen, good morning, welcome once again to another microcast. My name is Sergio Mojar, I'm your super host on the Empire BNB, helping you to achieve the life that you want. I'm also the creator and founder of our internet course online, Imperial BNB, Empire BNB, where we help and teach people how to start their own home sharing business using platforms like Airbnb, VRBO, and Booking.com. ¡Wow! Eso, pues ya está, ahí estamos, estamos listos, we are ready. Luis Alberto dice, yo, él se ha sentido motivado. Sandy dice, gracias. Sandy says, thank you. En Sandy types the number one, Sandy ha escrito el número uno, que eso quiere decir que ya que nos conocemos, somos amigos así como comprendados. Bueno, si ustedes les está gustando estas transmisiones, if you're liking this microcast, on this side we have the hearts and the likes, de este lado tenemos los corazones y los me gusta, empiécenos a presionar para que Facebook sepa que esta transmisión es muy buena y la empiece a compartir con toda la interwebs. Start pressing those likes and hearts so Facebook knows that this microcast is super good and start sharing it with all the interwebs, ¿correcto? Y si está en ti apoyarme, and if it is in you to support my journey over here, ¿correct? And especially support others to know, find out about this subject y especialmente apoyar a otros con compartir este mensaje. De este lado está el botón de compartir. On this button, we have the share button. Así es de que comparte esta transmisión. Share this microcast with your friends, with your family, even with your dog. Comparte esta transmisión con tus amigos, con tus familiares, inclusive hasta con tu perro. No importa. Tú compártelo. You share it on this side. Bueno, ahora sí estoy listo para soltar el contenido de oro de esta mañana. I'm ready to drop the gold nuggets of this morning. ¿Por qué les estaba preguntando acerca de la motivación? Why I was asking you about the motivation? Well, let me tell you a real truth bomb. Déjenme le suelto una bomba de verdad que es, ¿están listos? ¿Están listos? La motivación es falsa. Motivation is fake. ¡Wow! Tú podrás preguntar, bueno, ¿y por qué la motivación es falsa? Si yo me siento tan bien, why motivation is so fake if I feel so good? Bueno, tal y como lo dijo nuestro amigo Alberto, la motivación puede durar unos cuantos momentos, la motivación viene y va. The motivation can last you for a couple minutes. It comes and it goes, right? So, ¿cuál es el secreto de la motivación? What is the secret of the motivation? Vamos a leer los comentarios, let's read the comments. Alberto says, los retos y adversidades nos sirven de escalón para subir al siguiente nivel. Ha sido un camino lleno de aprendizajes con grandes personajes, pero al final depende de cada uno accionar. Okay, now in English. Alberto is saying the challenges and adversities, it helps you as a step to climb to the next level, right? It can be a path full of learning with great people out there, but at the end, it depends of you to take action. Exactly. So, el punto de esta mañana, the point of this Wisdom Wednesday, en este miércoles de sabiduría, es de que
La disciplina equivale a la libertad. Tú podrás estar inspirado, motivado y demás, pero si no te disciplinas a hacer las cosas que tienes que hacer todos los días, jamás vas a llegar a ningún lugar. You can be very motivated to do everything that you want, but if you are not disciplined to do every day the steps, the tasks that you need to do to achieve your goals, motivation is just it's a fluff. Motivación solamente es una... yo iba a decir una palabrota que no debo decir. Motivation is just a fake thing. Motivación es algo falso que está ahí, que te puede engañar si no tomas acción, sobre todo todos los días. Así es de que el punto de esta mañana, the point of this morning, right, it is discipline, es ser disciplinado. Realmente tener la disciplina, really to have the discipline to do all day, the little task that you need to do is what's going to keep you motivated. Es lo que te va a mantener motivado. Correcto, Luis. Coti dice ahí también en los comentarios. Correcto. Vientos, Coti. Antes de que continúe, before that I continue, ya me agarró el mazapanazo. I have a cotton mouth now. Así es de que quiero que me digan en los comentarios qué están tomando esta mañana. I want to hear you in the comments. What are you drinking this morning? Déjenme, les platico que yo oficialmente estoy en mi día de limpieza. Officially, I am my cleanse day. Estoy, hoy me voy a poner, pero por eso, ese tipo de cosas, that kind of stuff, guys, many people hear what I have to say. Mucha gente dice, o escucha lo que tengo que decir, y me dice, Sergio, pero es que estás loco, Sergio, you are crazy. ¿Cómo puedes pasar dos días sin comer? How can you spend 2 days without eating? Bueno, well, yo aprendí que el ayuno intermitente, I learned that intermittent fasting, it helps your body, ayuda a tu cuerpo, y la verdad, yo me siento muy bien, I feel really, really good. Así es de que por eso me doy mis días de limpieza, that's why I do my cleanse days, y es con lo que esta mañana voy a decir salud. This is what I'm going to use to say cheers everybody with you this morning. Así es de que, va, agarren todo el mundo sus copas, everybody gets your cups, your café, your atole, your chocolate, get your coffee, your tea, your cappuccino, your atole, whatever that it is, porque DJ, ¿estás listo? Ok, mi DJ dice que está ahí, listo. Así es de que, ¡vámonos, DJ! ¡Salud! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! Delicioso cleanse, delicious cleanse. I highly recommend it, los recomiendo a todos. Así es de que, bueno, ya veo ahí que Luis Alberto Cotti dice que tiene un café con pan. Tan, 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 tan. Ana será leche con pan. Qué chafota. Bueno, ahora sí, ya sabemos que la motivación, now we know that motivation is just like a fluff, correcto, yes, fluff, motivation is just a fluff. ¿Qué es lo que tienes que hacer el día de hoy? What is what you have to do today to start really achieve the freedom that you want? ¿Qué son los pasos que tienes que hacer para adquirir la libertad que tú quieres? Bueno, tienes que pensar qué es el primer paso. You have to think what is the first step that is going to make you be disciplined. ¿Qué es ese paso, primer paso que te va a hacer disciplinado? Tal vez es levantarte temprano. Maybe it's waking up early. Tal vez es leer un libro todos los días. Maybe it's reading a book every day. Tal vez es cortar esas amistades tóxicas que no te ayudan a crecer, sino todo lo contrario. Maybe it is to cut off all those toxic friendships that doesn't help you to grow, but on the other hand, they're bringing you down. Everybody must to do an exam. Everybody, todo el mundo tiene que hacerse un examen, correcto, y ver qué son las cosas que te ayudan. You have to see what are the things that are helping you, cuáles son las cosas que te están destruyendo, what are the things that are destroying you. Y paso a pasito, step, little by step, you can start achieving this discipline. Tú puedes tener esta disciplina. Mucha gente igual me dice, Sergio, es que estás loco, ¿por qué te despiertas a las 5 de la mañana? Sergio, a lot of people say, Sergio, you're crazy. Why you wake up 5 in the morning? Bueno, yo aprendí exactamente, I have learned, correct, that waking up early, despertándome súper temprano, me ayuda a mí a alcanzar mis metas. It helps me to reach my goals. Y especially, I can do the things that it requires to be done. Puedo hacer las cosas que necesitan ser hechas en el día antes de que todos los demás inclusive se despierten, before that anyone else is awake. Así es de que piensa cuáles son esos tips, cuáles son esos pasos. Think what are those tips and steps that you need to do, correcto, que necesitas hacer para empezar a crear una disciplina en ti.
buscar propiedades todos los días. Maybe you need to look for properties every day for your Airbnb business. A lo mejor todos los días tienes que hablar con personas. Maybe you have to speak every day with people. Y llegan los momentos, and the moments arrive, right? That you are just like, I don't want to do anything. No quiero hacer nada. Escribe la palabra, me relaciono. Type the word I relate down below in the comments. Cuando sabes que tienes que hacer algo, pero te gana la flojera y dices, no, no lo quiero hacer. Type the word relate when you know that you have to do something, but the laziness just overcomes and you are just like, no, I don't want to do it. Pues en ese momento, in that moment, is when you need to step up. Tienes que realmente levantarte, agarrar la flojera, grab the laziness and ¡pum! Get out of here, salte de aquí. Yo sé lo que tengo que hacer. I know what I have to do. Correcto. Vamos a leer los comentarios. Let's read the comments. Alberto was drinking un jugo verde con toronja, perejil, jengibre y toronja. Ahora sí, ese sí tengo que hacer. Ok, ahí está. ¿Estás listo, DJ? Ok. So, Alberto is saying that he's drinking a green juice with grapefruit, parsley, ginger, and... I can just say, and grapefruit. Wow! Sandy says that she's drinking a coffee this morning y un shake de mango peach para salir a la calle. ¿Qué tal? Sandy says, dice, mine is work before play. I keep working until I've earned my cookie. Correcto. Sandy dice que ella es trabajar antes de jugar, que siempre hace su trabajo antes de recibir su galletita, ¿correcto? Y Sandy dice también que I relate yesterday the laziness monster's crap. Sandy dice que ella se relaciona con esto, el monstruo de la flojera ayer la atrapó. Bueno, habrá días, there will be days that the monster laziness, as Sandy says, will grab you. Habrá días que el monstruo de la flojera te agarre, pero no dejes que eso se convierta en un hábito. Don't let that become a habit, ¿ok? Instead, put in your mind, correcto, that you must be disciplined. Pon en tu cabeza que debes de ser disciplinado. No importa qué, piensa en tus metas. Think about your goals. Porque a la flojera, to the laziness, right, they don't care about your dreams. So if you succumb to the laziness, si tú te doblegas ante la flojera, no vas a llegar a ningún lado. You're not going to get anywhere. Correcto. So, the reason why I wake up every day at 5 in the morning, la razón por la que todos los días me despierto a las 5 de la mañana, es una manera para motivarme a mí mismo, is a way to motivate myself, correcto, y saber que estoy haciendo la disciplina. Es más, inclusive les voy a enseñar algo que tengo yo aquí en mi teléfono, véanlo bien, es con lo que yo me despierto. Ok, vamos a ver, correcto, clásico que las notificaciones están ahí, it's typical the notifications are all over the place. Let's see if I can, correcto, okay, good. Ver, papá, correcto, good. Entonces, ahora sí, it should be able. This is what I have in my phone every morning. I think you're looking at backwards. Let me see if I can fix that. Let's see. Okay, it seems that in there maybe will be. A ver. No, it's still looking backwards. What happening there? A ver, let me see if I can. A ver. How do you see it in there? That's so weird. On this side, it says that it's straight. Bueno, bottom line, al final, dice mi wallpaper, correcto, dice disciplina equivale a la libertad. Discipline equals freedom, okay? Ese es el mensaje que todos los días me digo a mí mismo. That's the message that every day I say to myself, because I know that when you are in a job, cuando estás en un trabajo, tienes a tu jefe detrás de ti, you have your boss next side of you, do things, and you have that pressure. But when you work from home, cuando trabajas desde casa, tú eres el mismo que te tienes que decir, no, no puedo ser flojo, no, I cannot be lazy, I really need to do this, okay? Fácil y sencillo, como decir, de que bueno, ya llegamos al final de nuestra transmisión. We have arrived to the end of our microcast. Espero que les haya gustado este mensaje del día de hoy. I hope that you have enjoyed the message of today. Your actionable task of today, tu tarea del día de hoy es, ¿cuál va a ser esa acción que vas a tomar todos los días para sentir que eres disciplinado? What is going to be that daily task that you're going to take every day to feel that you are being disciplined? Okay? Quiero que me lo dejes saber abajo en los comentarios. Let me know down below in the comments what is going to be that task, qué va a ser esa tarea que vas a hacer para ser disciplinado, ¿ok? Así de que, bueno, ahí está. Para despedirme, to say goodbye,
Let me invite you guys to our Facebook group, free group, the community, the BNB community, la comunidad BNB, donde estamos ahí todas las personas que queremos crear nuestro negocio de rentas compartidas. Everybody who wants to be, to create their home sharing business is hanging out in there. En este grupo, on this group, I share tips, advices, all that good jazz. Comparto consejos, noticias y todo acerca del mundo de BNB. Así es de que voy a soltar el link aquí abajo en los comentarios. I'm going to drop the link right here in the comments so you guys can join our group. Nos pueden acompañar en nuestro grupo especialmente, especially, right? Porque voy a dar hoy un video en vivo a las 5, no, hoy no a las 5, hoy tengo la pelotera. Hoy a las 6:30, entre 6:30 y 7 de la noche voy a hacer un en vivo en nuestro grupo privado, ¿correcto? Donde les voy a ofrecer un super regalo. I'm going to offer a super gift only to our members, our group, para los miembros de nuestro grupo, ¿correcto? Así es de que, bueno, voy a dejar caer el link. I just dropped the link right there. 1, 2, 3. Boom, you got it. Así es de que, acompáñenos al grupo, únanse al grupo, join the group, join the community, and I will see you there. In the mientras, mientras tanto, in the meantime, time for me to say goodbye. Vamos a decir adiós. Así es de que mandamos saludos a Sandy, we send greetings to Sandy, Alberto, Luis, Juan, and everybody who was watching and I didn't say your name. Aquellos que estaban viendo y no mencioné su nombre es porque no dejaron caer un comentario. It's because you didn't drop a comment. Así es de que, bueno, me voy a seguir tomando mi cleanse. I'm going to keep drinking my cleanse. Mientras tanto, nos vemos mañana a las 8 de la mañana. I will see you tomorrow at 8 in the morning. Si estás en nuestra masterclass, if you're in our masterclass, I will see you tonight at 9 p.m. So, pórtense bonito, no hagan nada malo que no hiciera yo. Be good, don't do anything wrong that I wouldn't do. Y chao, bye, tan tan, se acabó, adiós, DJ.